Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hacer un video donde encontramos el área de las figuras, como ves aquí, de un cuadrado, de un rectángulo, área sombreada, pero que está en fracciones. Es decir, empezamos a ver este cuadrado. Podemos ver todo este cuadrado como una unidad, un lado de una unidad, pero nos dicen que encontremos el área nada más que está sombreada. Si nosotros vemos, y aquí la tengo en color verde, esta representa nada más dos cuartos de un lado y dos cuartos del otro. Recordemos, el área del cuadrado es lado por lado. Entonces, aquí es un cuadrado. ¿Cómo lo encontraría? Yo tengo que multiplicar dos cuartos por dos cuartos. Entonces, aquí el área es dos cuartos por dos cuartos. ¿Y cómo encontramos nosotros el resultado de una multiplicación de fracciones? Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Así pues son 4 y 4 por 4, 16. El área sombreada son 4 16avos. Si tú observas, lo hice en esta hoja cuadriculada, pues son 16 también los cuadritos que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14, 15, 16. Son 16. ¿Y cuántos hay? Pues hay 4, que es el área que efectivamente a mí me salió en la fórmula, utilizando la fórmula del área, lado por lado, es 2 cuartos por 2 cuartos, son 4 16avos. ¿Qué si nosotros también modificamos, bueno, si nosotros simplificamos esta fracción a su mínima expresión, dividimos entre 4 el numerador, nos da 1, dividimos entre 4 el denominador, nos da 4, un cuarto. ¿Para qué hacemos esto? Para encontrar una fracción equivalente nada más. ¿Es un cuarto esto? Sí. Si tú ves el cuadrado como una unidad y lo divides en cuatro partes, notamos que efectivamente el área sombreada es nada más un cuarto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente también es un cuadrado, pero aquí el área sombreada no es un cuadrado. El área sombreada son nada más. Si nos fijamos aquí son dos cuartos, entonces vamos a ponerle aquí. Si tú te fijas, vamos a imaginarnos que aquí es 1, 2, 3, 4. Solo están sombreados dos cuartos y de aquí para allá, si notamos también cada cuadrito, lo tomamos como una parte, sería 1, 2, 3, 4. Está sombreado solamente uno. Este es un cuarto. ¿Cómo encuentro yo esa área? Multiplicando 2 cuartos por 1 cuarto. Y esto me va a dar 2 por 1, 2. 4 por 4, 16. Me dice que el área sombreada son 2 16avos. Es decir, de todo el cuadrado que representan 16, si nosotros nuevamente aquí por esta hoja cuadrada, pues se nos facilita encontrar cuántos son. Son 16 y en total están sombreados 2, 2 16avos. ¿Sí? A lo mejor tú dices, es muy fácil si luego lo veo físicamente, sí, pero aquí lo que estamos practicando es cómo encontrar el área de fracciones. Ahora, vamos a ver este. También en cuántos está dividido. Son 1, 2, 3, 4 y por lo tanto 4 acá son 16. Bueno, si yo aquí tengo mi área sombreada, ¿cuántos son? Aquí son 3 cuartos y de aquí para acá están 3 cuartos. Entonces, ¿cómo encuentro esa área? Multiplicando el lado por la base o la base por la altura. Así pues serán 3 cuartos por 3 cuartos. Esto me da 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Son 9. Si tú los cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9, 16avos. También acá me faltó simplificar. Si tú simplificas esto, pues puede, la fracción mínima es entre 2, 1. 16 entre 2, 8. Recuerdas, para sacar fracciones equivalentes, dividimos tanto el numerador como el denominador en el mismo número. Entonces, será un octavo. Vamos a ver, si yo divido este en 8 partes, aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y solo es un octavo. En cambio, en este ya no podemos hacer una fracción equivalente menor porque no hay un número que divida al mismo tiempo el 9 y el 16. Entonces, este sí se quedaría así. Vamos a ver este otro. Este no es un cuadrado, como ves es un rectángulo.
El área del rectángulo es base por altura. ¿En cuántos está dividido? Para encontrar el área sombreada, yo veo que aquí es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10. Pero de aquí para acá son 2 y de aquí hacia acá son 1, 2, 3, 4, 5, son 5. Entonces, están 2 quintos y aquí para acá es 1 medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando como numerador los cuadrados que están sombreados así verticalmente. Y como denominador los cuadros que son en total y son 5. Aquí como base en total son 2, por eso tomo como denominador el 2, pero solo está sombreado 1, por eso el numerador es 1. ¿Cómo encuentro el área? Bueno, ahora voy a multiplicar 2 quintos, multiplico 2 quintos por 1 medio. ¿Cuánto es? Numerador por numerador es 2 y 10. En fracción equivalente, 2 décimos es igual a 1 quinto, porque lo divido entre 2 y entre 2. ¿Será 1 quinto? Si yo divido esta en 5 partes, vamos a ver. Mira, aquí sería. Aquí tengo que hacerle así, es que me va a salir un poco diferente. 1, 2, 3, 4 y aquí están las 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sí es 1 quinto. 2 décimos o 1 quinto. Vamos a ver el otro. En este caso tenemos aquí que es 1, 2, 3, 4, 5 también y de aquí a acá son 3. Entonces, la parte que está sombreada de aquí son 2 quintos y de aquí para acá es 1 tercio porque son 3 cuadrados y solo hay sombreado 1. El área de esta, por lo tanto, va a ser 2 quintos por 1 tercio. Esto me da numerador por numerador son 2 y denominador por denominador son 15. 2 quinceavos son en total 15 cuadrados. Aquí nuevamente ya no puedo sacar una fracción equivalente porque no hay un número que divida tanto al numerador como al denominador, es decir, al 2 y al 15. Vamos a ver la que sigue. La que sigue son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6. El 6 es el denominador y el numerador van a ser los que están sombreados, son 2. Son 2 sextos. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. El 7 es el denominador y el numerador son los que están sombreados, es decir, son 4. Entonces, ¿cómo encuentro el área sombreada? Multiplicando 2 sextos por 4 séptimos. Esto va a ser igual a 2 por 4, 8, 6 por 7, 42. Son 8 42avos. ¿Será así? ¿Qué otra fracción puedo sacar equivalente? Yo puedo dividir el 8 entre qué? Entre la mitad. La mitad de 8 son 4, la mitad de 42 son 21. Vamos a ver. ¿Cuántos números son aquí? ¿Cuántos cuadritos son? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42 cuadros. Aquí está. Entonces, sí son 42 cuadros y solo están coloreados o sombreados 8. ¿Será cierto que son 4, 21? Es decir, yo voy a tomar solo la mitad. Si yo dividiera este en 21, hasta aquí podemos terminarlo, pero quiero mostrarte porque a veces me han escrito y me ponen, está mal porque mi maestra tiene otro resultado. Y luego les pregunto, ¿qué resultado tiene tu maestra? Y resulta que su maestra tiene 4 21avos. Entonces, es lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que nada más está dividido en fracciones, pues una fracción equivalente. Entonces, por eso aquí ya vemos efectivamente que son 8 42avos, pero si tu maestra dice que son 4 21avos, ¿por qué? Bueno, porque entonces no está dividida en 42, está dividido en 21. ¿Cómo hacemos esto? Significa que son 2 cuadritos por... Vamos a tomar el doble. En lugar de un cuadrito van a ser 2. Y entonces sería así, mira. Bueno, aquí creo que lo tomé mal, pero no importa. Aquí lo que te quiero mostrar es que vamos a tomar en lugar de una unidad van a ser 2. Es decir, aquí va a ser 1. Aquí va a ser el otro, aquí va a ser el otro. Y bueno, aquí tenemos que tomarlo así. Mira, y ahí está.
¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Son 21. Ahora vamos a ver el otro. En este, nuevamente, vamos a ver cuál es el área sombreada. Vamos a ver cuántos son los que están sombreados. Si tú te fijas, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, pero en total son 7. Entonces, el 7 es el denominador y el 5 va a ser el numerador. De aquí para acá son 3, 4, 5, 6, son 6 en total, pero solo están sombreados 3. Entonces, el área va a ser 5 séptimos por 3 sextos. Y esto es igual a 5 por 3, 15. Y 7 por 6, 42. También este aquí lo dejamos porque no podemos dividir entre 15 y entre 15 acá al mismo tiempo. Este no es un múltiplo de 15. Entonces hasta aquí queda. Son 15. Podemos verificarlo sumando los cuadros y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. La siguiente. De aquí, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, son 5. El 5 es el denominador y solo hay un cuadrado. Y de aquí para acá es 1, 2, 3, 4, son 5 también como denominador y solo es 1. Entonces, el área aquí va a ser multiplicar un quinto por un quinto. ¿Cuánto es 1 por 1? 1 y 5 por 5, 25. El área solo es un 25avo. ¿Será cierto? Porque aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, son 25 en total, que igual como es un cuadrado, simplemente multiplicar 5 por 5 son 25. Pero como te digo, esto es para verificar nada más, para que tú lo puedas comprobar. Y ahora por último, ¿cuántos son aquí? Son 3, pero 3 es el denominador porque es el total, pero únicamente están sombreados 2. Igual de acá, son 3 en total, pero solo están sombreados 2. Entonces, el área aquí son 2 tercios por 2 tercios, y esto es igual, 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9. Significa que en total son 9 cuadros, pero solo están sombreados la superficie o el área total son 4. Recuerda, el área es la superficie. Yo estoy escribiendo en el área de esta hoja, en la superficie. El perímetro es nada más la orillita, lo que yo nada más puedo delinear. Bueno, espero que aquí te haya servido para practicar las multiplicaciones de fracciones, que es muy sencillo, siempre es numerador por numerador y denominador por denominador. Y a la vez estamos aquí dando un repaso a lo que es el área en figuras, ¿verdad? ¿Qué es el área? El área es la parte de adentro, la superficie. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios, a la brevedad te responderé. Muchas gracias, recuerda suscribirte, dale like. Tus likes me ayudan a seguir haciendo tutoriales como este. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.